¿No has notado lo creativo que es Rafa con las descripciones de trabajo? ¡Claro! Como cuando nos consiguió un concierto y pasamos todo el día persiguiendo a una paloma. Así que por modelar querrá decir... Cualquier cosa. Rafa, ¿acaso es...? Sí, les voy a presentar a Caper, el gato. Es la mascota de disfraces de Caper, la mejor tienda de disfraces de la ciudad. Voy ahí todo el tiempo. ¿Y por qué no nos has llevado? Es donde voy para estar a solas. Y esta mañana, la dueña dijo que buscaba dos personas para promocionar la tienda en Times Square. Entonces, dado que los disfraces son adorables y fabulosos, fue obvio que pensé en ustedes. Además, hacen lindos sonidos. O casi lindos. Esto me trae muchos recuerdos. Es cierto, yo recuerdo el auto del sapo croador. ¡Uy! ¡Sus croaks! ¡Aún me dan pesadillas! Me refiero a buenos recuerdos. Amaba ver a Caper el gato en la ciudad cuando era niña. Y ahora podemos darle nuestro estilo al personaje. Incluso tiene un movimiento característico. Se llama la pirueta perfecta. ¿Alguien dijo perfecto? ¿Quién está lista para probar? Perdón, papá. Las conquistadoras deben ir a conquistar. Perdón, ¿no podemos ayudarlo con su proyecto de ciencias? Hola, mi maravillosa familia. Hola, mamá. Adiós, mamá. ¿Disfraces de gatos? Ustedes ya son demasiado difíciles de domesticar.